na zona das represas preto do porto de Tapia de Casariego faenaba o naseiro Nuevo Cacharelo con 3 tripulantes. Un golpe de mar levouno contra as pedras. Só un home puido salvar a vida. Náufragos. Foi a cosa dura de 3 salvarse un, porque prefería perder un brazo e que tuveran vivos os homens. Non sabes nin que decir, nin que falar, nin que fer. Tens que armarte de valor e incluso disimular, que é menos de lo que pensas. Miña madre, claro, era o segundo golpe de un fillo, entonces, claro, muy, bueno, débil en aquel momento. Tens como ansiedade de que lo que es encontrar. Sabes que é inevitable que xa falleceu, pero si te ves recompensado de decir, bueno, tan siquiera teño satisfacción de que lo traigo. O mar é un medio hostil sempre, pero hai oficios onde o risco é un pouco maior. O traballo dos naseiros, tanto o polbo como as nécoras, desenvólvese sobre as pedras, porque é onde viven e crían. Pero ali o mar bate contra rochas e o barco pode tocar na pedra. Os mariñeiros ben coñecen estas circunstancias e saben contrarrestar os riscos, pero contra os comportamentos inesperados do mar pouco se pode facer. Había unha pequena marexada, pero podíase saír a faenar, e a flota de Tapia de Casariego saía ao mar. Era o 9 de xullo do 2002. Cando os homes do Nuevo Cacharelo levantaban as últimas nasas, o patrón veu vir unha forte onda. Intentou manobrar, pero en segundos o golpe de mar fixo dar volta ao barco. Julio César, Entre Ríos, o patrón, e Álvaro González perderon a vida. Miguel González logrou sobrevivir, agarrándose a unha defensa do barco. Había un pouco de marejada así de noroeste, pero estaba bueno, podíase traballar. Acabamos de levantar e dixen, nada, vaite pa popa, que vai metendo as nécoras no caldeiro, e iso. E Alvarín, el hombre, pues, puxose na porra como estaba, pues, a encender un cigarro. E eu metín a cala da bocha. E dixo que aquilo me... Foi un abrir e cerrar ollos. Debeu que era a lancha mentre estábamos metendo... Debeu ir caendo contra o baixo. E metendo a boia, que levantaba... Aí vai, catapum. E revirou-nos a lancha, pero como un sombreiro. Puxou-nos de sombreiro ali. Daí foi... Embaixo sei que eu abrín os ollos por ali nas jaquetas. Eu abrín os ollos, eu sei que vim a cala, a baranda da lancha, brillar. Alarguei o brazo e collín a baranda, foi a suerte. E ao puxar ali na paneta subí para arriba. Claro, tía as botas de augas que non me deixaban, fíanme ventosa con... E escalcañera, puxen un pé contra outro. Allá logrei descalzarme, porque eu, nese momento, non estaba nin nervioso siquiera, porque non soupen prácticamente como puido pasarnos o trallazo. Saquei o pantalón e, vai, como puiden, fun desféndome todo. E ali tíamos sempre un balón, unha defensa de balón de inchado deso, para cando as muelles, para separarnos e abrir. E estaba solto sin amarrar. E ao dar a volta, claro, o balón quedou nadando, pero xa estaba a distancia de igual 7 ou 8 metros de nosotros. E eu fui zumbando e nadando e collín mael. Collín mael, suerte. Se navega un pouco máis que a mí, xa quedou no caminho. Bueno, eu cando aquilo vou mirar aquilo, xa nin a Julín para descanso e nin a Alvarín. Xa non vi nada aquilo. E de meca, eu abracei-me ao balón, digo, aquí, hasta que me arrebenten as maus, ou o que señal. Nosotros éramos 5 hermanos, todos homens, eu sou o del medio. El maior de todos foi o que moriu no accidente de Isabel Alicia, e o que me seguía a min, o último accidentado no Cacharelo. E coincidiu que vía navegando eu por encima de Tapia, máis ou menos, nese momento. E víamos de Vigo, me parece, eu andaba mandando un cementero naquel momento. Cando eu andaba en cementeros, normalmente, cando andábamos por aquí, Andaba temporadas largas que me tocaba, según el barco que me tocara, pero lo más normal era que me tocara en los barcos que andaban aquí, que repartíamos por ahí el cemento, ¿no? Íbamos para Gijón y por teléfono chamóme un amigo meu diciéndome lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, nada, y recibí la noticia pues como un mazazo más. Y eso, nada, llegar a Gijón y ir para aquí, para los funerales, para acompañar a mi madre, para todo lo que suele ser la cosa, pero pues como todos esos encuentros son muy tristes, muy eso. Además, no sabes ni qué decir, ni qué hablar, ni qué hacer, pero tienes que armarte de valor e incluso disimular, que es menos de lo que piensas. Es que además guardas moito para ti, non tardas moito tempo en falar dello, e ainda che costa traballo falarlo desde que pasan moitos anos. Prefieres non falar. Bueno, ahora xa pasaron moitos anos e xa a cosa, pero tuve moitos anos que non ni lo comentaba con nadie. A familia de Tino e Cuco González coñece ben a realidade máis adversa do mar. Hai xa moitos anos perderon ao irmán maior no mar, José Antonio González, cando traballaba na mercante. En o 2002, no naufraxo do Nuevo Cacharelo, a realidade volve a golpealos. O mar non dá tregua. Perden a un novo irmán, Álvaro, pero son unha familia cunha forma positiva de enfrontarse ás adversidades. Eu, en el momento del accidente, non estaba en Tapia. Estaba traballando, estaba concretamente en Oviedo, iba para un juicio para Vilés, e chamanme para decirme que sucedera, que, vamos, chamanme a que en aquel momento era a miña muller, para decirme que Álvaro había tenido un accidente e que vira para Tapia. E entonces, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué accidente? Entonces, claro, ya me tuvo que decir lo que había pasado. Entonces, bueno, pues yo vine para Tapia y, claro, encontrar a mi madre y después, bueno, mi madre fue, además, encontró, estaba en el muelle, como quien dice, estaba paseando en el momento del accidente, mi madre estaba paseando y, claro, vivimos al lado del muelle y bajó al muelle a ver lo que pasaba, pero bueno, ya leváronla para casa. No me dijeron exactamente en ese momento eso, pero después sí, ya tuve que decir, cuando llegué, pues sí, ya estaba, bueno, estaba más con más familiares, con mi hermano Miguel, con Tino, no me acuerdo si llegó antes que o después, pero bueno, llegamos muy parecidos porque estábamos los dos fuera en ese momento. Pero sí, sí, mi madre, claro, era el segundo golpe de un fillo, entonces, claro, muy, bueno, débil en aquel momento, por así decirlo. Y ha vivido 3 años y bueno, bien, ella además, siempre eso, lo que decía antes, fue muy fuerte, muy echada para adelante. Incluso con el fallecimiento de Álvaro, pues ella tiróse para adelante. Y bueno, y a la vez, pues cuando estás en familia y tal, cuando estamos en una celebración, pues recuerdas algunas cosas, bueno, anécdotas graciosas de la vida de mis hermanos, sí, eso sí. Pero falarlo no acostumbramos nunca, ni con mi madre. Solo, a ver, podía cuando había algún aniversario o tal, podía ser, pero poco, no. Situación que la tienes que pasar y tampoco es agradable porque para disgustarte y tal, pues, oye, es así, es situación, es la vida y entonces no tienes por qué estar todo el día rememorando eso, ya lo tienes en todo interior y cuando, bueno, muchas veces sí lo piensas y tal, pero no, entre nosotros muy pocas veces se faló el tema. En la boya tuve igual casi 10 minutos. Por lo que dio tiempo a lancha casi vir de collín el balón, cuando veo a lancha de Cruz Roja, 10 minutos hubo cosas así. Agarraba al balón. Ya estaba separado, como que se llama, como da igual como de aquí al barco. Ya de oeste y se me tira contra los bajos. Ay Dios, queda salir. Pero con él fue entre a corriente que había un bocadín, iba te levando, pero va contra... levando está aberto, allá del mar. Digo, nada, xa que tinha os dedos, xa non eran blancos, xa eran amarillos, de estar apretado nele. entre cansado que estabas y todo aquello, igual pegas la cabeza contra la pedra y quedas ali. Bueno, nese momento non tiñas frío. Collín máis frío despois dentro da mancha da Cruz Roja. Foi onde máis collín a temblar, igual que... Mira, vaya, mirando a Julio ali, tamén o hombre tirado ali, aquilo. Foi onde máis aquilo xa foi onde máis sentín o tal... Non, pero sentiu de frío no momento, nin nervioso, porque eu son un acelerado, a veces son unha persona de temperamento rápido. Sabes que hacer esto, quero hacerlo sin 5 minutos, en 3. Pero no. Y sin embargo, no estaba pensando en nada. Nada más me pensé porque en septiembre casabase mi fillo, el más bello. Digo, ala, ahí va Miguel por un mar abajo y el fillo para septiembre casarse. Fue lo que pensé, no en pensar en cosas raras ni nada. Nada más, digo, ahí se jodeu a boda del meu fillo. Fue lo que amañé disso. Nin para axudar sequera, porque xeramos coños, podes axudar, porque ainda coño, vamos xuntos, un ou outro, ainda podes coller e facer algo. Pero xa nese momento, e arrimaos a terra aquilo, cada un tía que mirar no sentido se todos éramos vivos, a ver como se salvaba un co outro. Na Casa da Cultura de Tapia de Casariego, os irmáns Tino e Cuco observan unha vitrina na que se homenaxea a xentes do mar de Tapia e faise mención especial aos náufragos deste porto. Tino e Cuco miran o barquiño que simboliza o nuevo cacharelo e leen o nome do seu irmán na relación de náufragos. É todo o que se pode facer e faise guardar en lugar significativo da memoria a persoa querida que quedou no mar. E para min, pois, bueno, son un accidente, como pode ser na carretera ou noutro lado, son accidentes que pasan e tens a mala suerte de que lles tocou a eles. Sí, perdí, bueno, cando estaba estudiando primeiro de náutica, precisamente, estaba estudiando, cando el primeiro tuvera el accidente de Isabel Alicia, se chamaba el barco, que foi por aí, por Punta del Cuadro, entre Ortegal e Punta del Cuadro. E o outro xa foi ao final da vida laboral mía, no ano 2002, sí, 2002, se mal non recuerdo, 9 de julio, precisamente. É moi diferente, porque, bueno, teño a experiencia dos dous irmãos. Non é que un fora mellor que o outro, creo que tamén eran iguales, pero sobre todo del primeiro, del que non apareceu, pasenlo moito peor, moito peor, e moito tempo. Por exemplo, no caso del meu irmão, del segundo irmão, pois o cadáver apareceu ao momento, vaya, colleron o cadáver ao momento. E, bueno, al menos teis un cadáver, teis eso. É moito máis crudo e duro o del primeiro, que ainda non apareceu. Entón, son moitos anos de eso, de recordatorio, de a familia, por exemplo, por miña madre. Vaya, eso sí que é duro. Pero, bueno, é duro ao que seas maior ou tal, porque, bueno, por exemplo, para mí son moito maior, estás curado e tal, pero, por exemplo, para miña madre, foi moito máis duro, porque era moito máis maior tamén xa. Era collado nunha edad moi maior. Entón, seguramente que lo pasou moito peor, moi mal. Pois nosotros, el día ese, tuvimos al costado delos, porque víamos de traballar, que andaba Eduardo comigo, outro paisano, e coincidiu que víamos pa casa e eles quedaban el mar. E vía cando nosotros veo outra lancha, Paco de Carrullo, e falamos ali que onde quedaba o cacharelo. E o cacharelo quedaba traballando ali. E nosotros vimos pa casa. E cando chegamos a la marra, foi chegar a la marra e vimos o coche da Guardia Civil baixar aquí por a costa abaixo. E dixeron, que tumbou unha lancha azul, e a que quedaba no mar o cacharelo, xa nos dimos cuenta cando eso. E con a mesma xa desmarramos e salimos pa fora. Foi cuestión de 10 minutos. Xa salimos con a intención esa, pero claro, sabendo a zona que era, xa levas a desconfianza de que isto se tumbou e xa son palabras maiores. Chegou a lancha da Cruz Roja, claro, que andaba moito máis que nosotros, e pasounos un pouco antes de chegar ali al naufragio. Entón, cando íbamos chegando, vimos que collían a daquén e vimos outro paisano que estaba dereto, que era Miguel. E si vimos que xa colleran a dous. E o que pasou foi, chegamos ao costado deles e díxonos Miguel: mirad a ver porque Álvaro está por aí flotando. Entón, esa xa é a realidade que te tens que afrontar a ela, claro. Sí, porque xa tuvera, el estaba nadando e víralo. E nosotros, eu chamar a outra lancha, a Balbino, outra lancha daqui, e tuvimos dando voltas ali e non o localizamos. Foi que lo levou un pouco a corriente, así un pouco para nordeste, e chamounos Balbino que había algo ali. E fomos, nada, collémolo, porque colléramos a dos socorristas que estiraban al agua ali, entón eles arrimaron e metimos a bordo. Pero claro, cando esa situación é tan... como me explico, é violenta, vaya, é como un silencio que hai aí, non oís o motor, non é, esa situación é... Pero claro, estás metido neso inmerso e o único que queres é recuperar o que pasou e volver para casa. E foi o que pasou, claro, o que fixemos. A verdade é que Miguel puido non volver do mar, pero tamén a verdade é que volveu e está aquí, en as figueiras onde vive. É un home entrañable e cariñoso. Mira o mar, que é o seu amigo, preguntándolle por que non permitiu que Julio César e Álvaro volveran con el. Pero o mar cala, e Miguel tamén cala. Entre os dous gardan o segredo da verdade vivida por Miguel, os seus sentimentos máis íntimos durante a soidade no mar. Sei que desde terra, nosotros traballando, vimos unha persona na playa marisqueando. E debeu ser o que avisou a terra, a Guardia Civil ou a de salvamento. Aos 10 minutos ou así, ou menos, e veu xa a lancha da Cruz Roja encima. E despois xa veron as outras lanchas tamén. Este Miki, Suso e destes todos así, veron xa encima de nós. A mí colleu-me da Cruz Roja, meteron-me a bordo e fomos buscar, ainda Alvarín, ainda non lo víamos. Non lo víamos tampouco, al paso. Vimos a Julio, ali non metemos, ainda xa axudei da Cruz Roja a metelo. Pero nada, xa botaba moita espuma al hombre por a boca e todo. Fixeron día, vai, os fuegos que había que fazer todos, pero non houve nada que tamén. E a mí, pois, a mí levaronme para terra, porque eu estaba temblando igual que un... E levou, ali en terra, pois, agarrou-me un rapaz que levou-me á súa casa e ali me duchei con nel e deu-me roupa para cambiarme, para vir para os figueiros. E eu me iba para casa e xa despois disso xa non soupe máis nada daquilo, hasta que fun ao Rosario con dos pobres chavales e foi esa historia de... Pero foi jodido, foi moi... Porque foi moi rápido. Foi, non é dicir, como, pois ainda tens a vía d'agua, ainda che dá tempo a tirarte al agua, coller un chaleco, pero foi visto e non visto, de campana a lancha. Claro, estábamos arrimados á costa, que había obricidade no oeste, iso sí, pero non era tampouco para dicir, era unha lancha de 8 metros e pico, que non era tampouco unha lancha pequena para dicir, esa historia disso. E desde esa, pois, xa non quixen, non, deixeiro, xa con 50 e... Iba 54, 55 anos, como dixei. Vale que tía, cando dixei... Al mar vou, que... O que nace no mar morre no mar, iso. Os años fain... Eso, fain de medicamento, non? Para que as heridas curen e os sentimientos, en estos casos, pois, sí, van pasando os años e é lógico. El recuerdo teislo, pero, bueno, teislo un pouco apartado, pero siempre está ahí. Sobre todo antes pensabas lo más, ahora menos porque, claro, según van pasando los años es imposible, ¿no? Pero vamos, sí, en un principio además era, vamos, tenía 15 años cuando murió mi hermano el mayor, José Antonio, y claro, eso notabaslo mucho, era el mayor él, yo soy el más pequeño de los 5 hermanos, entonces, lógicamente, sí, pero sí lo pensaba muchas veces, imposible, pero... Al cabo dos años, pues daste cuenta que a realidad, que é lo que hai. Miña madre quedou viuda con 5 fillos e, claro, o maior dos fillos tía 16 anos, que era José Antonio. O sea que unha edad moi... e unha época moi mala. Unha Claro, fue finales de los años 50 y principios de los 60, o sea que eso era... Claro, mi hermano José Antonio era el mayor, era lo que se decía antes el cabeza de familia. Entonces, sí se notó y mi madre sufrió lo mucho y, bueno, y, lógicamente, pues, levábalo. Pero bueno, levábalo con resignación, era una mujer muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y muy avanzada para su época, además, mi madre. Bueno, llamábase María, pero todo el mundo la conocía por Adela y sí, era muy positiva, muy echada adelante y, claro, eso notábase mucho. Ella... Bueno, trataba eso, de fixonos estudiar aos fillos, vamos, tratou, bueno, nunha época mala, tirou moito por nosotros, sí, pero recta tamén, había que, tía su carácter. Miguel é un home de mar, de profundo sentimento mariñeiro. Cando se produce un naufraxo, aos homes así só unha idea os move. Miguel saíu a buscar aos náufragos con todas as esperanzas. Non podemos poñernos plenamente no seu lugar, pero sí intuir os seus sentimentos e tratar de descubrir nas súas palabras o sentido, o que é difícil de comunicar, pero que expresa nos sentimentos que transmite. Es como a ansiedade de lo que es encontrar. E sabíamos que estaba por ali flotando, pero non o encontramos. Tuvimos eso, 10 minutos así, dando voltas ali. Y cuando realmente lo coges, esto, bueno, una parte de está solucionado. Sabes que es inevitable que se ha fallecido, pero sí te ves recompensado de decir, bueno, tan siquiera tengo satisfacción de que lo traigo. Después, cuando vais por el camino, ya cuando te va la procesión, ven por dentro, ¿entiendes? Ya dices tú, uff, esto ya son palabras mayores, ya, ¿entiendes? Y lo que comentamos, siendo de alguien conocido, cercano, que lo vi por la mañana, que estaba ahí por la mañana, que todos los días coincidías, pues impactate más. Despois ainda me impactou máis que chegamos aquí á terra e, claro, a xente sabía aquí que fora naufragio, pero non sabían que pasara. E como dixeron aquí, Miguel trae a Álvaro. Había xente que pensaba que estaba vivo. Entón, cando chegamos e lo viron, pues, claro, ainda te impacta máis eso de... Faite decir, bueno, pues, isto é fuerte, verdadeiramente fuerte. Eu particularmente tamén, despois tuve unha temporada que non lo manifiestes, pero sí, vaya, vou palmar e como, de hecho, recuperamos todas as nasas delos aos 3-4 días, que el mar é así, el mar faira e despois, desde que la fixo, trataba al mar máis ou despois, collemos as nasas tranquilamente, pero sí, tens unha temporada que, inconscientemente, non é que eso, parece que isto, coño, pois, estaba el cacharelo ali. E era porque coincidías todos os días con eles. Inconscientemente, o subconsciente fai eso, que te parece de que ves algo azul ali. E si tens unha temporada que te costa caro remontar. Eso sí, é un recuerdo que, de hecho, recuerdas en moitas cousas. Así, falando a mellor con a xente. O dixera Álvaro, o Fía Álvaro, o Julio, o el Día del Carmen, aquí en Tapia é moi emotivo. Entón, esos momentos, queiras que non, o subconsciente volve. El mar no lo conoce nadie ainda. Vas al mar porque vas al mar, pero no sabes lo que va a pasar en el mar. Estás encima de la tabla. A vida levas encima de la tabla, no es como una mina, vamos a suponer que tienes algún accidente en la mina y ya te cogen en la mina. Pero en el mar tienes un accidente o aquello vas, ¿y dónde vas? Igual te cogen como ya no apareces más la vida, con toda salud. Porque eso es judío, eso es sentido. Morir con toda salud en el mar afogado, porque ainda estás enfermo aquilo, xa... Pero el mar ten que ser moi duro, moi duro. Por suerte ou por desgracia na miña familia tuvemos naufragios. Eu tuve un irmão tamén que moriu tamén para descanse, tamén nunha vaca aquí de Ribadeu que chamaban Suárez Ciriarte, tamén nunha copada aquilo, foi índose el barco, hasta que tumbou. E moriran, desapareceran, non sei quantos, e o irmão salvarase para descanso, e un armador e varios aquelos, né? Pero xa somos de xente de pasar as cabronas, entonces... E medo non, porque, bueno, todos os anos é... por el Día del Carmen, de tirar un ramo de flores. Nada, que no vale nada, todo es nada, todo es... pero dache aquello. Todos los años. Y igual a veces que estáis aquello, igual pensas en... Estás pensando algo en eso también. Que la cosa, fue una cosa dura de tres, salvarse uno. Pero es así la vida, ¿no? Y sí, no, esos quedan, esos van a estar toda la vida. Porque prefería perder un brazo y que tuvieran vivos sus hombres. Tapia de Casariego viviu o 9 de xullo de 2002, un día que ninguna vila de mar se quere vivir. Pero estes días existen. A súa realidade sucede. O naufraxo maniféstase na súa crueldade. E non se pode vivir alleo a que isto pode pasar. Os dous mariñeiros mortos, Julio César Entre Ríos e Álvaro González, formaban parte da vida de Tapia, como Miguel, que sobreviviu. E agora a Julio e Álvaro se lles bota de menos, e a Miguel se lle quere.